El dibujo no es únicamente una cuestión de talento, sino también de conocimientos teórico-prácticos que nos ayudarán a mejorar conforme los comprendemos y los ponemos en práctica. Hola, mi nombre es Héctor y en este taller vemos los fundamentos más importantes en el dibujo. Durante la última clase práctica comprendimos la geometrización con la cual podemos ir dando la estructura a los objetos que trazamos, al igual que vamos aprendiendo de memoria lo que vamos dibujando. Este mismo principio nos dejará ver lo sencilla que es realmente la perspectiva. El día de hoy, sin embargo, por el tema que nos concierne, creo que no hay mejor manera de comprender la perspectiva que viviéndola. La perspectiva puede abordarse muy fácilmente si entendemos sus tres fundamentos: tamaño, horizonte y puntos de fuga. La primera sencillamente nos dice que entre más cerca esté el objeto será más grande y entre más lejos será más pequeño. Si colocamos nuestra figura favorita una detrás de otra y las alineamos, podremos ver inmediatamente este concepto. Al cambiar el tamaño de un dibujo por el centro y acomodarlo en lugares distintos, podemos dar rápidamente una ilusión de perspectiva. Sin embargo, si pones atención, te darás cuenta que para que esto funcione, todos los objetos deberán estar alineados al centro sobre una línea imaginaria. Esta será mi línea de horizonte. La línea de horizonte nos indica dónde está nuestro nivel de suelo o de piso. Esta línea nos ayuda para mantener medidas proporcionales de los objetos que trazamos sin importar su estatura. La línea de horizonte también nos indica el ángulo de observación, puesto que podemos trazar una línea de horizonte al centro y ver los objetos de frente, o quizá verlos desde arriba o desde abajo. En fotografía, una línea de horizonte alta podríamos interpretarla como que estamos agachados en el suelo, mientras que una línea de horizonte baja la podemos obtener con un dron o desde el techo de algún edificio. En la línea de horizonte podemos establecer distintas escalas. Si decido, por ejemplo, que mi figura tendrá una altura de 1,80 m y deseo colocar otras personas de distintos tamaños y conservar la proporción, puedo de manera arbitraria establecer mi línea de horizonte y decir que tendrá una altura de piso de 60 centímetros. Con esto, puedo trazar como referencia una línea guía que estará dividida en fragmentos de 30 centímetros. Esta línea guía puedo transportarla de manera recta a cualquier sitio de mi línea de horizonte y colocar, por ejemplo, a una figura que mida 1.60 metros, ajustándola dentro de mi guía. Puedo repetir el mismo proceso para colocar ahora un niño de un tamaño aproximado de 1 metro de alto, y de esta forma tengo ya tres personas distintas con estaturas diferentes que aún así conservan su proporción y su estatura en la línea de horizonte. Para escalar estas figuras, debido a que todas tienen tamaños distintos y a que mi línea de horizonte no se encuentra al centro de mi dibujo, puedo colocar en cualquier lugar de mi línea de horizonte un punto de referencia, desde el cual trazaré guías que partirán de la altura total de mi figura hasta este punto. Con esto puedo ahora trazar una línea vertical en cualquier sitio dentro de mi triángulo, copiar mi figura y ajustarla al tamaño de mi línea de referencia. Una vez escalada mi figura, puedo moverla horizontalmente al sitio donde deseo ubicarla, al igual que trazar nuevos puntos de referencia para seguir colocando más figuras sin importar su estatura. A este punto definido en mi horizonte le llamamos punto de fuga. Los puntos de fuga pueden ser fijos o auxiliares y nos indican la deformación de los objetos de acuerdo a su escala. Si encontramos, por ejemplo, un sendero de líneas paralelas, podremos ver fácilmente cómo, aunque las líneas continúan de manera recta, nuestros ojos los unen sobre una línea de horizonte, sobre un punto de fuga en la cual todas las líneas se unen. Este efecto puede ocurrir con más de un punto de fuga, sin embargo, es más fácil de identificar cuando ocurre con uno solo en el centro de nuestra visión. Para poder ubicar distintos objetos en nuestro plano y definir medidas precisas, basta con trazar una línea guía debajo del horizonte y direccionarla al punto de fuga. Por ejemplo, si establezco medidas equidistantes que correspondan a 6 metros de ancho y 3 de alto, puedo llevarlas al centro de mi punto de fuga y escalar esta medida en el fondo de mi plano, trazando una diagonal desde el extremo al otro para ubicar la proporción del suelo. La razón por la que trazamos una diagonal es debido a la construcción de un cuadrado que contiene un ángulo de 45 grados, que se traduce en perspectiva a la línea que acabamos de trazar. Después de esto, en cada una de las intersecciones de la línea con su contraparte que va al punto de fuga, trazaremos una línea. Y estas líneas las podemos extender por cada uno de los cuatro lados, para obtener así un espacio en un punto de fuga dividido en partes iguales.
Una vez establecidas las medidas base, podemos agregar todos los personajes que deseemos utilizando la escala de proporción del nivel del suelo, ayudándonos de una retícula y de los puntos de fuga auxiliares para escalar los objetos. Por supuesto, no es necesario medirlo todo y basta con simplemente tener la noción del espacio y de la línea de horizonte para poder hacer nuestros diferentes dibujos. Al hablar de dos puntos de fuga, nos encontramos con los mismos principios que un punto de fuga, con la diferencia de que ahora las líneas paralelas se unen en direcciones opuestas. Para poder ubicar personajes en dos puntos de fuga, no es necesario seguir los puntos establecidos y podemos utilizar puntos de referencia como hicimos con un punto de fuga. Sin embargo, al momento de ubicar objetos, paredes, construcciones o muebles, es mejor trazar una retícula. Para trazar una retícula en dos puntos de fuga, basta con tener una línea vertical dividida en fragmentos iguales que será la esquina de nuestro edificio o habitación, y trazar una guía línea horizontal dividida de la misma forma en fragmentos iguales. Ahora únicamente extenderemos cada una de estas marcas a nuestros dos puntos de fuga, y tendríamos entonces nuestro piso cuadriculado, el cual podemos extender para obtener el resto del espacio como lo hicimos con un punto de fuga y empezar a ubicar nuestros distintos objetos. Es bueno también puntualizar que dentro de un dibujo de uno o dos puntos de fuga, nos podemos encontrar objetos que no sigan las líneas paralelas principales y que sigan sus propios puntos de fuga auxiliares, creando así un sentimiento de realidad, pues pocas veces nos encontraremos que todos los objetos están perfectamente alineados. Y con esto terminamos la explicación de puntos de fuga, por lo que ahora regresaremos y nos centraremos en aplicar todo esto en un boceto estructural para terminar un dibujo. Ahora mismo solo voy a hacer un boceto estructural, un único ejercicio, y recuerda que si deseas profundizar sobre el tema de perspectiva, te dejaré enlaces en la descripción para que visites los canales de Circle Line Arts, Dibujo en Línea, y también dejaré los cursos de Gnomon Workshop, los cuales son los que yo he tomado y tienen una gran variedad de videos dedicados a perspectiva, tanto en puntos de fuga como para la creación de objetos. Práctica y materiales. Ahora mismo voy a utilizar la aplicación de Procreate con su herramienta de dos puntos de fuga. Sin embargo, puedes hacer este ejercicio con una hoja de papel o también descargar los enlaces que dejé en la descripción, en la cual ya hay una retícula que puedes imprimir y aplicar en tus dibujos. Lo primero que voy a hacer una vez que tengo mis puntos de fuga establecidos será establecer el fondo de mi escenario. Se me ocurre, por ejemplo, hacer una habitación, la cual veremos desde una esquina. Y quiero también establecer aquí adelante unos arcos que me indicarán un primer plano desde el cual estamos viendo el escenario. Ahora sí, comenzaré a trazar las líneas guía que me darán la altura de este espacio. Quiero, por ejemplo, que sea el interior de algún lugar, un corredor, un hotel, un pasillo, por ejemplo, de una altura de 2 metros y medio. Y por lo tanto será momento de comenzar a establecer mis figuras. Tomaré entonces la proporción de mi figura, que aquí está de pie. Puedo cortarle los miembros, las piernas y los brazos y colocarla en este preciso lugar. Y ahora sí, trazaré otra figura, la cual estará completamente de pie, será alta, y la llevaré con ayuda de mis puntos de fuga, borraré mis líneas de guía para no irme confundiendo con lo que ya tengo dibujado. Ya tenemos dos personajes, y creo que valdría la pena poner uno más aquí en primer plano. Y como puedes ver, no alcanzo a medir dónde estará mi figura. Puedo entonces aumentar el espacio de mi mesa de trabajo únicamente como referencia. Esta figura, aún así, quiero que tenga una acción, una historia, por lo que lo colocaré, no sé, caminando aquí, sosteniendo una charola, y que me diga entonces que este personaje se dedica a ser mesero dentro de este espacio. Puedo comenzar entonces también a colocar aquí
algunas otras fuerzas, dejando en claro que es un lugar habitable, donde hay más de un solo cuarto o habitación, no sé cómo llamarle. Aquí, por ejemplo, tengo el problema de que si estas habitaciones están cerradas, no tendría que haber un motivo aparente de que esta esté abierta, salvo que pudiéramos convertir esto, en vez de ser una habitación, se podría convertir, por ejemplo, en un elevador. Creo que tendría más lógica. Un letrero y tal vez de este lado podrían estar las escaleras de emergencia. Y de hecho, podemos aprovechar y establecer algún punto auxiliar que venga en esta dirección. Vuelvo a mi capa original, donde comenzaré entonces a dibujar mis escaleras. Listo, creo que con eso se alcanza a ver que este es un espacio para escaleras y que por tanto a un lado quizá deberían estar las escaleras que bajan. Bien, voy a borrar mi línea auxiliar y creo que entonces sería bueno tener un barandal. Voy a recuperar mi línea auxiliar, pero lo voy a trasladar para que sea mi barandal. Bien, ahora sí no necesito esto, lo puedo borrar. Y entonces ya le vamos poniendo forma a este extraño corredor, que no tiene mucha lógica, no soy diseñador de interiores. Pero entonces ya tenemos esto que podría interpretarse como un elevador, e incluso yo creo que sí vale la pena remarcar si es entonces un elevador. Bien, me agrada. Quizá sí valdrá la pena por aquí colocar algunas luces. De este lado no sé si poner lámpara, quizás sí. Tendría que cruzarse de esta manera. Muy bien, y creo que si nos damos cuenta, esto es suficiente. No sé cuánto tiempo me haya tomado, pero creo que ya con esto tenemos un boceto sobre el cual podemos seguir dibujando y seguir dando detalles. Y con esto terminamos nuestro taller de perspectiva. Recuerda que si deseas seguir profundizando en el tema, dejaré en la descripción varios cursos y canales que te pueden ayudar para seguir mejorando. Mientras tanto, lo único que necesitas para terminar el dibujo que ahora comenzamos es dedicarle un poco más de tiempo poniendo atención en los pequeños detalles como lo hicimos en los videos anteriores. Y por lo pronto, implementar de manera sencilla la perspectiva a cada uno de tus dibujos. Mi nombre es Héctor Valdés y seguiremos aquí hablando sobre dibujo y otras áreas creativas.